Hoy el presidente López Obrador confirmó la detención de tres asesinos, tres sujetos que participaron en el crimen de Lourdes Maldonado. Cabe recordar que la periodista fue ultimada el pasado 23 de enero en Tijuana, Baja California, justo antes de entrar a su casa. Pero el presidente de la República fue categórico. En el caso de la periodista Lourdes Maldonado, no habrá impunidad. Pero sobre este y otros temas platicaremos hoy aquí en Los Datos Duros. Comenzamos. Bueno, comentar que es parte de la instrucción que nos dio el presidente de la República de cero impunidad. En el caso que ya refería la secretaria Rosicela Rodríguez de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue victimada el pasado 23 de enero. El presidente en reunión del gabinete dictó instrucciones para que de manera inmediata un equipo se constituyera en Tijuana, Baja California, en la Fiscalía General de Justicia del Estado, para contribuir a las investigaciones. De tal suerte que el día 25, un grupo donde participa SEDENA, SEMAR, Gobernación y la Secretaría de Seguridad a través de la CONACE y CNI, se constituyó en Tijuana, Baja California, con el fiscal general Ricardo Carpio y también con la anuencia de la gobernadora María del Pilar Ávila. Como se refirió, hay tres detenidos, presuntos coautores materiales de los hechos que derivaron en la muerte de Lourdes Maldonado. Decirles que en todo momento ha habido un trabajo de coordinación Federación-Estado, un trabajo sin treguas, de inteligencia, de investigación, para determinar el modus operandi, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la movilidad de los sujetos perpetradores, lo que derivó en mandamientos judiciales de investigación como cateos y órdenes de aprehensión. Vamos a comentar en este momento, respetando siempre la secrecía y el debido proceso, pero con la posibilidad de ubicar cómo fueron los hechos, evidentemente cuidando nombres y detalles sensibles. Pero bueno, aquí, como decía, nos constituimos en Villas de Santa Fe, que es donde vivía Lourdes Maldonado. Ella vivía en Villa Los Pinos, en la privada Chalco. Estuvimos en el lugar, que es este domicilio donde ella vivía. Ella pues fue esta es parte de la comparecencia de arma de fuego. Esta es parte de la comparecencia de hoy en la mañanera. Se dieron detalles. Antes hubo la participación de Rosa Isela Rodríguez, quien detalló que las detenciones se dieron el martes y durante la madrugada de este miércoles. Y bueno, la secretaria de Seguridad Pública agradeció a los vecinos, a las vecinas y a los ciudadanos en general de ese sector por aportar valiosa información y aseguró que las investigaciones continuarán para dar con todos los responsables de este crimen. Rosa Isela Rodríguez enfatizó, y me da muchísimo gusto que lo diga, que no se permitirá la impunidad. Ahora, esto que ustedes vieron a este personaje es el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, quien ofreció detalles muy esclarecedores sobre lo que ocurrió y sobre la detención de estos presuntos responsables. Mejía Verdeja especificó que la periodista fue asesinada de un solo disparo de un arma de fuego calibre 45, el cual le atravesó el rostro. Mejía Verdeja, mediante fotografías y videos que fueron obtenidos por cámaras de seguridad, mostró, como ustedes han podido ver en estas imágenes, que un vehículo sedán Aveo blanco con placas particulares y que era utilizado como taxi,
estuvo rondando la casa de la periodista minutos antes del crimen. En las imágenes mostradas por Mejía Verdeja, se puede observar que ese taxi realizó diferentes maniobras. El funcionario también expuso con evidencias, con datos duros, donde en efecto se puede observar a un grupo de tres sujetos realizando recorridos de vigilancia afuera de la casa de Lourdes Mendoza, quien finalmente fue asesinada. Y esto es una situación penosísima. Es una situación que hay que esclarecer. Dentro de todo, a mí me da mucho gusto, dentro de todo, que López Obrador haya dicho que su gobierno decidió dar a conocer los avances de la investigación sobre el asesinato de la periodista porque no quiere que existan distorsiones en el tema. Y uno dirá, bueno, ¿a poco sí se podría distorsionar un tema tan sensible? Ustedes ya lo han visto, público memorioso. La oposición no tiene límites. Entonces, podrían tomar el caso y tergiversar, como lo hacen siempre, una información tan sensible. Entonces es muy relevante que el propio gobierno federal dé a conocer todos los avances de esta investigación. Y bueno, López Obrador agregó que ya van a intervenir jueces en el proceso y precisamente por eso el gobierno federal quiere informar con cuidado y con detalles. Y pues bueno, el objetivo es llegar al fondo del caso. López Obrador precisó que aunque ya hay detenidos, todavía hay temas que se siguen investigando. Y sí, hay que determinar el móvil. Ya fueron apresados, pues, estos presuntos asesinos, tres personajes, pero también es importante saber quiénes son los autores materiales, además de eso, los autores intelectuales, ¿sí? ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué ocurrió esto? Y para eso, para platicar sobre este tema, un tema pues tan sensible, me da muchísimo gusto recibir aquí en la mesa de los datos duros a Gerardo Villegas. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, Ricardo. Muy buenas tardes. También compartiendo contigo de alguna manera los avances de esta investigación y sobre todo también pues poner de alguna forma un manotazo de parte del Ejecutivo en la mesa sobre cómo se llevan a cabo las investigaciones, sobre todo la celeridad y, como bien mencionas, pues esperando también la segunda parte, que en este caso es la más importante para mi criterio, y yo creo que para todos, la mayoría de la gente que estamos metidos en el mundo de la información de alguna u otra manera, la autoría de intelectual precisamente de este artero y condenable crimen que pues sí dio la vuelta una vez más al mundo. Déjame recibir, Gerardo Villegas, perdón que te interrumpa, también a Molay Maza, quien está también aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Molay? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí sobreviviendo una mudanza y a la existencia. Y pues saludándoles y muy contento de estar platicando con ustedes. Desgraciadamente, hablar de un tema tan duro, tan difícil, pero bueno, a todo hay que entrarle. Gracias, Molay. Pues sí, ya vemos ahí que te estás mudando, pero está a buen resguardo el gato. Qué bueno, nos alegra mucho. Bienvenido, Molay. Gerardo Villegas, la importancia de encontrar al autor intelectual. ¿Habrá un autor intelectual? ¿Estos personajes tendrán mucho que decir? No conocemos su identidad, pues esta identidad no la conocemos porque hay que respetar, pues bueno, los derechos humanos criminales que atentan contra la vida son tratados también pues con,
con gran respeto, ¿no? Eso se debe hacer, es un logro de los derechos humanos, pero ¿llegarán al meollo del asunto, Gerardo Villegas? Tu audio, Gerardo. Ya está. Yo creo que es un gran reto también para esta administración, porque el tema lo atrae la Fiscalía de la República, es decir, no se queda únicamente en la Fiscalía local. Y también, bueno, ya los métodos de interrogatorio, esperemos que en este caso no sean los de Tomás Cerón, que nosotros lo recordamos dentro del equipo de Enrique Peña Nieto sobre las investigaciones de Ayotzinapa, donde sacaban confesiones mediante tortura, pero recordemos también el estado de las cosas en las que la actual administración toma las riendas del país con vicios que provienen de, yo creo que alrededor de 3 o 4 sexenios, donde las policías municipales, las policías estatales, están coludidas directamente con los mandos de la delincuencia organizada. En ese sentido, pues estos sicarios no son precisamente más que piezas de un rompecabezas mucho más grande, y yo creo que en este sentido, pues la investigación debe ir mucho más allá. Recordemos cómo también con cierta celeridad se encarcela al matrimonio Abarca, que eran quienes gobernaban tanto económica como delincuencialmente en Iguala, Guerrero, durante la época de Ayotzinapa, pero todavía queda en duda la autoría realmente intelectual de ese crimen tan lesivo para la sociedad mexicana. Yo creo que es un buen reto para la actual Procuración de Justicia de este país, ir más allá de los autores materiales y sobre todo también cuidar la integridad de estos sicarios, porque recordemos que la mayor parte de las ocasiones pues resultan que de pronto mueren dentro de las prisiones, son gente desechable en ese sentido, y bueno, yo creo que sí es muy importante llegar al fondo del asunto y recordar que gobiernos estatales, es decir, ejecutivos estatales, con mandos policíacos, en colaboración en otros tiempos con las Fuerzas Armadas, pues eran quienes gobernaban, precisamente co-gobernaban los municipios, estados de este país. Gracias, Gerardo. Molay, ya se dio a conocer esta información, es relativamente pronto. ¿Tienes esperanzas de que esta investigación sí se devele a diferencia de otras, por ejemplo? Aquí vemos detalles, no habíamos visto este tipo de información. Desde mi punto de vista, es inédito que un subsecretario de Seguridad Ciudadana esté ahí dando pues el parte de las investigaciones. Generalmente no ocurría. ¿Ves con esperanza que este crimen vaya a develarse, pero hasta el fondo? Pues sí, sí tengo esperanza en que se aclare cuál es el móvil, quiénes son los actores intelectuales, ¿no? Los autores intelectuales. Y cuáles son las motivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Porque si este caso logra llegar a una resolución satisfactoria y se le hace justicia, porque ese es el elemento principal, si se logra en este caso superar la enorme barrera de la impunidad que se ha convertido en una obscura tradición en todo lo que tiene que ver con el poder judicial en nuestro país, si se logra esclarecer este caso, será un paradigma para futuros acontecimientos, y yo esperaría, o sea, ahora sí que estamos hablando de la esperanza y del deseo, que fuera un parteaguas, ¿no? Que estuviéramos presenciando un parteaguas en un viraje que permitiera avanzar hacia una justicia mucho más pronta, mucho más expedita y mucho más creíble y veraz. Porque si bien estamos viviendo una época inédita, porque inédito es que un subsecretario rinda cuentas con esa precisión frente a los medios de comunicación, con el presidente de la República ahí presente, eso es inédito.
pero es un botón de muestra de toda una serie de acontecimientos que en comunicación política son inéditas en nuestra historia y en todo el mundo, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación política que hace el presidente Andrés Manuel hacia los medios de comunicación y hacia el pueblo de México. Esto es algo que no pasa. Está pasando aquí, y este capítulo tan oscuro y tan triste del asesinato de Lourdes Maldonado, espero que forme parte del amalgamiento de la búsqueda de justicia, de la búsqueda de romper la impunidad, con este ejercicio de hacer una política más abierta, una comunicación más directa y ir transformando de raíz a nuestro país. Sin embargo, aunque sea esto así, ¿no? Aunque se cumpliera el deseo de que este fuera un evento paradigmático y un parteaguas hacia un desarrollo mejor de la justicia y contra la impunidad, queda mucho por hacer, ¿no? Todavía, aunque en este caso logremos hacer justicia, logremos ver justicia, hay una gran sombra de muchos otros casos del pasado, y esperemos que ya no haya más casos en el futuro, pero las cosas como están nos hacen ver que todavía falta un rato para que podamos ver un cambio radical, ¿no? O sea, la descomposición, la destrucción del Estado, la destrucción de la sociedad, la putrefacción y la destrucción que dejaron los gobiernos neoliberales de todo el tejido social, ¿no? Destruyeron todo, destruyeron la forma en que nos relacionamos, la forma en que nos pensamos, la forma en que vivimos, lo destruyeron. Y volver a armonizar una comunidad que está desgarrada como la nuestra es un proceso histórico muy complejo. Entonces, este caso yo espero sea un caso ejemplar de cómo hacer una justicia y romper la impunidad. Eso espero, pero tenemos que ir mucho más lejos para lograr salir del atolladero en el que nos ha metido la guerra contra el narco iniciada por Felipe Calderón. Eso es algo que no podemos dejar de decir. Esta situación que estamos viviendo empezó con la caja de Pandora que abrió el borracho ese que se las da de opositor. Gracias, Molay. A mí hay algo que me preocupa, Gerardo Villegas. No sé si tengo muchas esperanzas en el trabajo que va a realizar la Secretaría de Protección Ciudadana. A lo mejor si lo hiciera Rosa Isela, pues tendría yo muchas esperanzas, pero lo hace Ricardo Mejía Verdeja. Y Ricardo Mejía Verdeja, pues es un personaje sacado del PRI, pero también sacado de Movimiento Ciudadano. Es un exlegislador de Movimiento Ciudadano, tiene licencia, y ya sabemos cómo se las gasta Movimiento Ciudadano. Entonces, habría que ver con muchísimo detenimiento cómo este personaje, que ha trabajado desde hace ya bastante tiempo, pues en las filas de Movimiento Ciudadano, va a realizar ese trabajo que, como dice Molay, tiene que ser ejemplar. Y si no lo es, va a haber problemas. ¿Cómo lo ves, Gerardo? Igual, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, pero recordemos que una vez que viene la alternancia, me remonto a la época del año 2000 con Vicente Fox, lo que cambia realmente es la cúpula, digamos, gobernante a nivel ejecutivo, a nivel legislativo. Sin embargo, el aparato judicial era exactamente en una mayoría lo que el propio Zedillo instaura antes de entregarle el poder a Fox. Él disuelve cesa a algunos cuantos, digamos, a una mayoría de jueces. Y bueno, pues el problema que ocurre es que el parque, digamos, el capital humano en cuanto a las estructuras burocráticas, a lo que el presidente le llama el elefante reumático, pues ha ido reciclando, ha ido chapulineando de un lado a otro, y ese es el gran problema, que la estructura en ese sentido burocrática no cambió, mucho menos cambiaron sus costumbres, seamos sinceros. O sea, vienen 12 años de panismo, los 6 de Calderón, pues ni para qué mencionarlos,
Viene de nueva cuenta Enrique Peña Nieto y nosotros fuimos testigos de cómo se inventa la verdad histórica. Y sin embargo, todo eso se movía con una estructura que provenía exactamente de la época de Ernesto Zedillo, cuyas bases fueron sentadas en la época de Salinas. Y sin embargo, desafortunadamente, la Cuarta Transformación no es la excepción. No es fortuito que, por ejemplo, Gertz Manero, el fiscal todavía, que brilla exactamente por su ausencia respecto a los grandes temas, respecto a lo que decía Vicente Fox, los peces gordos, él comienza su vida pública en la época de Luis Echeverría. Entonces, estamos luchando contra ese dinosaurio que desafortunadamente pues sigue enquistado en esta cuarta transformación, y la misión en ese sentido es darle un aire fresco precisamente a las instituciones con otro tipo de personajes que no provengan de intereses tan oscuros y mucho menos partidistas, sobre todo ahora que está tan en boga el escándalo, bueno, uno de los tantos escándalos de Movimiento Ciudadano. Ya vemos el bufón de Palazuelos, está Alfaro reprimiendo en Jalisco, está el mequetrefe en Nuevo León, y bueno, independientemente de sus cuadros feministas, que son Patricia Mercado y Marta Tagle, pues en realidad es una fuerza que es completamente deleznable y que yo creo que carece incluso de una plataforma política, digamos, acorde a los tiempos de estos momentos que se está transformando el país. Por lo tanto, su ideario político y su ideario judicial, pues yo creo que tiene que ser refrescado, porque pues una cosa es salir en la mañanera, otra cosa es cómo se maneja la política de la justicia y la justicia política, donde nosotros, los ciudadanos, no lo vemos. Es decir, una cosa es verlo en la mañanera y otra cosa es verlo adentro de la institución. Esa es la gran preocupación e insisto, es el gran reto de esta administración, con miras a construir realmente un futuro donde haya un Estado realmente de derecho, porque realmente nunca lo hubo. O sea, Salinas hablaba de la paz social, pero ¿por qué? Porque el propio gobierno era quien manejaba las estructuras del crimen organizado en un gran contubernio, y eso proviene desde los años 40 del siglo pasado. Gracias, Gerardo. Y también gracias a Rudy López. Dice, tiene que seguir la investigación. También en el último video de la señora Lourdes, ella dijo que iba a tomar posesión de la compañía donde trabajaba. ¿Qué pasó con la compañía? ¿Está cerrada? ¿La tiene un familiar? ¿Qué pasó con eso? A ver, ¿qué tan importante es Molay Massa que continúe esta investigación y que llegue a buen puerto? Pues es fundamental, o sea, esta investigación y muchas otras, ¿no? Pero es fundamental que en este caso, insisto, es un caso paradigmático, es como el compañero Valdés, ¿no? En el sexenio anterior, fue un caso paradigmático. Ha habido tantos casos de periodistas, algunos con más renombre, otros con menos renombre, ¿no? Que han quedado en la impunidad, quedan bajo la sombra de que fue el crimen organizado y se acabó, ¿no? A veces agarran a algunos sicarios, como dice Gerardo, bueno, se mueren los sicarios por ahí, ya no hay testigos, se acabó la investigación, se da el carpetazo y nos quedamos con el mal sabor de boca de la impunidad. Pero además, la impunidad estimula al crimen, la impunidad estimula el abuso, ¿no? La impunidad que estimula a los criminales a asesinar es la misma que ha estimulado a los corruptos a desfalcar al país. Y tanto se tiene que luchar por superar la impunidad en términos económicos, como en términos políticos y en términos de justicia, cuando se comete un crimen en contra de una persona por su profesión. Y en esa profesión, pues también se está cegando la vida de una comunicadora o de un comunicador que atenta en contra de un derecho colectivo, que es el derecho a la información. Pero además aplica la pedagogía de la crueldad, ¿no? Cuando el crimen organizado, de donde venga, ¿no? Puede ser de cuello blanco o no, ejecuta a un periodista, a una periodista, está mandando una señal, está mandando un mensaje.
¿no? Y es un mensaje en contra de las libertades del común, de quienes formamos parte de este país. Entonces, hacer justicia, esclarecer, saber la verdad, ¿no? Saber la verdad y ver que se haga justicia es bien importante para la construcción que estamos viviendo de algo que podemos llamar un Estado social de derecho. Necesitamos crear ese Estado social de derecho, como bien lo dice Gerardo. O sea, no hemos vivido en nuestro país, ¿no? Y ese es un problema latinoamericano en general, es un problema que tiene muchas aristas, muchos factores, pero no hemos vivido una época aquí de oro, de justicia, de redistribución de la riqueza, de protección de los derechos, de democratización de la vida. Aquí no conocemos esa experiencia. Y tenemos que construirla, y tenemos derecho a construirla, y tenemos que iniciar sobre varios cimientos, ¿no? El pueblo de México ha impulsado varios cimientos para iniciar ese proceso de transformación. Uno de ellos, la victoria electoral de Andrés Manuel, pero hay muchos otros cimientos, hay muchos otros elementos sobre los cuales debemos apoyarnos para iniciar esa nueva construcción. Y la verdad y la justicia, la reparación y las garantías de no repetición son fundamentales en situaciones de lesa humanidad como la que estamos viviendo en el caso de desapariciones forzadas, en el caso de secuestros, en el caso de trata de personas, en el caso de feminicidios y en los casos de los asesinatos a periodistas. Gracias, Molay. Vamos a escuchar un fragmento más de este informe que presentó pues Ricardo Verdeja, el encargado de esta investigación, que nos da ahí detalles. Vamos a escucharlo un momento con audio para que la gente vea, si no lo vio en la mañanera, pues Dorada, los detalles que te dieron. Esta es la privada donde vivía la víctima, la privada Chalco. Aquí se agrupa por villas, es Villas de Santa Fe y se agrupa por villas. Ella vivía en Villa Los Pinos, en la privada Chalco, esquina con Vista Dorada. Se pudo captar que a unos metros de la privada Chalco, en Villa Dorada, ahí estuvieron los perpetradores, por ahí se estacionó el taxi, por ahí estuvieron esperando y haciendo diferentes maniobras. El vehículo se pudo ubicar, dar trazabilidad. Por eso es muy importante lo que el presidente nos ha instruido de inteligencia, seguimiento, para poder dar con los victimarios. Siguiente. Aquí precisamente a unos metros de la vivienda de Lourdes Maldonado se puede ubicar ya a los que finalmente serían los presuntos autores materiales del homicidio, donde estuvieron caminando tres sujetos que se desplazaban. ¿Podemos poner la anterior, por favor? Se desplazaban de esta ubicación rumbo al domicilio de la víctima y el taxi aquí estaba estacionado. Ahora sí, la siguiente. Se pudo identificar a los autores materiales que estuvieron ahí momentos previos a los hechos. Siguiente. Vamos a hacer una pausa ahí, Alexis. Muchas gracias. Y bueno, pues esta es parte del informe que presentó Ricardo Mejía Verdeja. Dice Luis González, Verdeja ha hecho excelente trabajo. Sí, ojalá que así sea, Gerardo Villegas. Hay que continuar esclareciendo este hecho, este crimen, y pues bueno, que sea lo más pronto posible, porque hay un sector que está tergiversando la información. Hay un sector de la prensa corporativa que ya está pues tomando el caso de Lourdes Mendoza como una caída en el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Tú lo ves como un traspié, Gerardo Villegas? ¿Este asesinato es responsabilidad del gobierno federal? ¿López Obrador tendría que haber dado garantías para que este tipo de cosas no sucedieran, o es más complejo el asunto? Tu audio. Yo pienso que es más complejo que eso.
Recordemos que los medios corporativos, como tú bien has conceptualizado el asunto, responden a intereses económicos cuyo brazo armado es precisamente el periodismo, es decir, responden a intereses económicos mucho más altos, donde precisamente estos supuestos periodistas o líderes de opinión, pues actúan prácticamente como golpeadores, como grupo de choque intelectual, periodístico, como viles porros de verbales en ese sentido. Entonces, naturalmente, como se les está viniendo abajo día con día el asunto de la casa de Houston, del hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, pues evidentemente van a buscar recovecos precisamente para el golpeteo. Ahora bien, esta explicación que da el subprocurador, pues es una investigación mucho más seria, ya basado en técnicas criminalísticas. Para la gente joven que nos ve, pues como en la serie de televisión CSI se hacían investigaciones realmente mucho más detalladas, utilizando video, utilizando ya inteligencia, precisamente la inteligencia que durante otros sexenios fue utilizada para espiar a periodistas opositores, a líderes sociales o gente que estaba con causas de esa misma índole, pues ahora está siendo utilizada en ese sentido para ofrecer un adelanto de lo que puede llegar a convertirse, como bien dice Molay, en un paradigma de la justicia y sobre todo también como una llamada de atención a el crimen en ese sentido de que no va a ser tan fácil gozar de esa impunidad. Ahora bien, eso es precisamente hablando de los buenos deseos en un mundo absolutamente ideal. No, no es un traspié. Hay instancias, el Ejecutivo no es el Poder Judicial, definitivamente. El Ejecutivo tampoco decide precisamente quién goza o quién no goza, o a quién a quién se le beneficia con o con la ayuda o la protección de parte del Estado, de los periodistas. Eso tiene naturalmente una instancia y definitivamente, pues en este caso, a quien hay que pegarle no es precisamente a las instituciones que les corresponde deliberar a quién sí y a quién no, ¿A porque quién lo. hay que pegarle, Gerardo? Hay que pegarle al crimen organizado, hay que develar todas estas tramas y apuntan a personajes también muy determinados. Hubo señalamientos sobre Bonilla y Bonilla pues no ha dicho nada en sus redes sociales. Debería de estar celebrando, ¿no, Gerardo? Por supuesto, pero también recordemos la polémica que generó el propio Bonilla con esa suerte de reforma o ampliación de mandato que obtuvo precisamente, que fue uno de los también arietes que en su momento hablaron la oposición de la tentación de la reelección del actual Ejecutivo. Entonces, todo esto se va concatenando y naturalmente el corifeo no dudemos que lo adopte como bandera en estos momentos y sobre todo en instantes donde su gran discurso es la falta de libertad de expresión, porque definitivamente la existe, pero no olvidemos que, y vuelvo a recordarlo, yo estuve a manera de anécdota, viví 2 años en Tamaulipas y el sentir popular era que la policía municipal, la estatal y la ministerial eran parte precisamente de un cártel en ese aspecto y la gente les tenía exactamente el mismo pavor que al propio gobernador y a sus fuerzas del orden porque pertenecen a una misma estructura criminal. Son narcoestados en colusión, por un lado, o en un momento dado con un grupo antagónico que va y coopta células que también están infiltradas y células burocráticas y células de cuello blanco. Entonces, estamos ante un asunto mucho más complejo, precisamente heredado de los últimos 4 sexenios, donde la estructura gubernamental estuvo exactamente de la mano
del crimen organizado, eran prácticamente un yin yang, y eso es precisamente lo que hay que ver, cómo se puede disolver para regresar, más bien para fundar realmente un Estado de Derecho en el que jamás hemos vivido, yo creo que ni en la época de las cavernas. Gracias, Gerardo. Molay, ¿sirve esto para hacerle el caldo gordo a la oposición? ¿El asesinato de Lourdes Mendoza lo utilizarán en las elecciones venideras? ¿Saldrán a decir que el periodismo, que la libertad de expresión en el gobierno de López Obrador está en peligro? Y yo te pregunto, ¿está en peligro? No está en peligro el gobierno de Andrés Manuel porque es un gobierno muy sólido. O La libertad sea, de expresión, Molay. no, la libertad de expresión está viviendo su mejor época. O sea, eso es algo que no podemos negar. En toda la historia de nuestro país estamos viviendo los mejores días de la libertad de expresión. En este momento, por lo menos, no sé, en los espacios donde no hay un control caciquil de los gobernadores en los medios de comunicación, gobernadores de diferentes partidos, ¿no? En espacios federales, digamos, no hay la bota del gobierno que obligaba a escribir tal o cual nota o a cancelar tal o cual artículo o a callar a tal o cual periodista. Ese era el pan de todos los días, desde el estallido de la revolución, desde el porfiriato hasta el inicio del gobierno de Andrés Manuel. Hay un cinismo, un cinismo brutal que juega a la desmemoria del pueblo cuando se acusa al gobierno de Andrés Manuel de poner en peligro la libertad de expresión. Es un cinismo brutal, es una ¿Por falta qué, de Molay? vergüenza, porque justo en este momento es cuando es cuando no hay represión, cuando no hay línea del Estado para que los periodistas tengan una u otra posición, ¿no? Apenas el gobierno de Peña Nieto fue en un espectacular gobierno represor y es el gobierno apenas anterior al que estamos viviendo ahorita. Pero es parte de la, eso también tenemos que ubicarlo. O sea, hay un manual de la internacional conservadora, ¿no? De la derecha internacional. Es un manual de cómo golpear mediáticamente a los gobiernos que no se alinean a las posiciones de los grandes poderes económicos. Y no tienen que ser gobiernos de izquierda, ¿eh? O sea, cualquier gobierno que no se alinee a las posiciones de los grandes poderes económicos y financieros, particularmente de Estados Unidos, pues se le golpea. Y se le golpean, hay un manual de eso, ¿no? Se buscan escándalos de corrupción, se buscan achacarle los problemas que vienen de tiempo atrás, se los achacan a esa administración, ¿no? El tema de la casa del hijo de Andrés Manuel, pues es un tema recurrente en diferentes países, buscan una propiedad que esté ahí, que le puedan ¿cómo se llama? Deslizar la suposición de que tal vez pueda haber ahí un caso de corrupción y entonces lo meten como si fuera ya la nota que va a derrocar al gobierno, ¿no? Y lo comparan con la Casa Blanca de Peña y todo. Y eso lo han hecho en otros gobiernos, en otros momentos, con el mismo manual para golpear. Y el caso de lucrar con la muerte es de lo más aberrante que hace esta pandilla de golpistas, mal llamada oposición, porque yo insisto, una oposición política es una oposición que critica y que propone y que se sienta a discutir con un programa en la mano para disputar el futuro de una nación. Eso es una oposición. La pandilla de criminales golpistas que se aglutinan en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Movimiento Ciudadano y en las empresas corporativas de medios de intoxicación masiva, no son oposición, son unos golpistas. Y ellos sí no tienen ni vergüenza y lucran con la muerte de las víctimas del COVID, por ejemplo. Y no tienen ningún escrúpulo en lucrar y en buscar el rédito político del asesinato de una periodista como la compañera Lourdes Maldonado, o de cualquier otro periodista, ¿no? O de cualquier otra figura pública que sufra una tragedia, lo van a usar,
lo van a usar sistemáticamente para intentar desestabilizar, intentar golpear, intentar engañar, ¿no? Y lo intentan ceñirlo al relato, al discurso que ellos están desarrollando de que vivimos en una dictadura como la de Venezuela, como la de Nicaragua, como la de Cuba, donde hay represión, donde no hay libertad de expresión, y entonces estas tragedias tan lamentables como el asesinato de periodistas lo intentan engarzar a fuerza en ese discurso, y es terrible porque tapan el sol con un dedo y usan como ariete una tragedia, que es una tragedia, como ya lo dije, es una tragedia de una persona en particular, pero es una tragedia del conjunto de nuestra sociedad, cuando muere violentamente una persona que se dedica a la comunicación, cuando muere violentamente cualquiera, pero en particular se golpea a la comunidad, cuando se golpea a las y los periodistas, y lucrar con eso, pues es de mucha bajeza, pero sin duda lo van a seguir haciendo estas serpientes que le hacen daño al país, pudren la democracia con la información falsa, y como ya lo habíamos dicho en otro momento, venden pescado podrido en sus medios de comunicación escritos o electrónicos y tratan de engañar al pueblo, pero en este momento están combatiendo contra un hueso muy duro de roer, y yo estoy seguro de que será en espacios muy pequeños donde logren tener éxito con sus mentiras. Gracias, Molay. Gerardo, Molay pues habla de Movimiento Ciudadano, habla del PRI, habla del PAN, habla del PRI, les llama serpientes, y bueno, pues de esa manera se han comportado. Lo ha hecho un mural de la oposición, o de esta gente que se llama la oposición, y que no lo es. Pero, ¿qué hay de los comunicadores? También ahí López Obrador ha hablado de un AMPA del periodismo. ¿Hay, Gerardo, un AMPA, en efecto, del periodismo? ¿Hay sicarios de la pluma? ¿Datan de este sexenio? ¿O ya tienen tiempo, Gerardo? Tienen tiempo, y cada vez más hay émulos de todos ellos. Recordemos, por ejemplo, infames nombres como Ricardo Alemán, por ejemplo, que ha pisado, yo creo que más de 5 periódicos a lo largo de su carrera de difamador. Actualmente sigue enquistado en un medio, no estoy seguro cuál, acabo de ver un comercial de él quizás en Televisión Mexiquense, probablemente así sea. Y bueno, porque siempre fue un jilguero del PRI. Claro, por supuesto. Y bueno, está en los pasillos de las redacciones se le sabe que, bueno, incluso llegó a incurrir en extorsiones. Se sabe dentro de los recovecos de los pasillos de las redacciones de los periódicos cuál es su modus operandi, el del mal llamado teacher López Dóriga y su escándalo con la señora María Asunción. ¿Pero cuál es su modus operandi, Gerardo? Pues precisamente la extorsión en ese sentido, ¿no? A propios y a extraños. Y sobre todo la recepción del chayote. En el caso, por ejemplo, de López Dóriga, que a través de su mujer intentó extorsionar a María Asunción Aramburu Zavala, pues se sabe que fue una de las causales principales de su salida del noticiero donde leía las noticias de Televisa. Y así, bueno, hay medios de que el chayote también es una forma también de extorsión, de vender la pluma de manera sicaria. Yo no voy a cesar de citar ese texto infame de Enrique Krause, de la guerra necesaria para reivindicar la guerra de Calderón, y así podemos ver cualquier cantidad de dislates y canalladas. Por ejemplo, cuando Carlos Marín, que se forjó en las filas de Excelsior, de Julio Scherer y de Proceso, exigió que los padres de Ayotzinapa se disculparan con el gobierno mexicano, y lo dijo en televisión, y debe estar registrado por allí. Es decir, son gente que está acostumbrada
a un nivel de vida donde en ningún otro país del mundo se han amasado fortunas de parte de periodistas. Y lo que hace el presidente hoy, el reto que lanza, que yo más bien lo veo como un reto, es de preguntar a Loret cuánto y quién te está pagando. ¿Por qué? Porque todos ellos alegan que son periodistas neutrales, cuando en realidad también son militantes y critican a los medios alternativos que tenemos otro tipo de visión exactamente de lo mismo. Y otro caso también muy penoso, por ejemplo, pues es el de la secta de la revista Etcétera, por ejemplo, ¿no? Que de revista no tiene más que nombre, porque yo creo que ya no tiene ni 100 visitas a la semana, pero Pues eso es. ya está creciendo entre sus amigos, Gerardo. Ahora ya están escribiendo ahí Nicolás Alvarado y toda la gente que se repudió en algún momento ha encontrado cabida en Etcétera. Yo no encuentro cómo es que se sostiene este medio de comunicación. Habría que ver si tienen ahí algunos contratos en algunos estados, qué personajes los están financiando. Porque esa revista no hace ni 2 años, Enrique Krause tuvo que salir a pedir cooperacha para que la siguieran manteniendo, porque ya estaba a la deriva y ahora parece muy próspera. Ya escriben ahí plumas y sabemos que son plumas muy caras. Pero bueno, Molay, aprovechando que Gerardo Villegas está hablando de estos periodistas, de estos personajes que alquilan su pluma, o bueno, alquilan la pluma de los negros y ellos plantan la cara, los negros del periodismo, quiero decir, para que no vayan a guardar ese fragmento y vayan a decir alguna tergiversación, porque se les da bastante. Pero estos personajes van a responder positivamente al reto de López Obrador, van a dar a conocer quiénes son sus patrocinadores, quiénes son los dueños de las campañas publicitarias que ellos realizan, porque eso que presentan siempre parecen publirreportajes. Cuando está ahí sentadito Lorenzo Córdoba, está sentadito Enrique Krause, Claudio X González, pues parecen unas entrevistas a modo. Pero no van a responder positivamente, Molay. ¿Tienes esperanzas en que lo hagan? No, no tengo ninguna esperanza en que tengan un ápice de profesionalismo y se atrevan a hablar con la verdad alguna vez en su existencia. No, no tengo ninguna esperanza en eso. Porque ellos se ocupan de velar por los intereses de sus patrones. Como bien se ha dicho, muerden la mano que les quitó el bozal. Esa es una frase durísima, pero real, ¿no? Y porque les pagan para morder la mano que les quitó el bozal. Y ellos están entrenados, entrenados para obedecer el mandato de quienes les hace bajar el dinero, que bien puede ser del Consejo Mexicano de Negocios, bien puede ser de Claudio X González o de la USAID, directamente de la CIA y del Pentágono. O sea, esas cosas no deben sorprendernos, ¿no? Y ellos no pueden aceptar que trabajan en contra de los intereses de las mayorías populares de nuestro país, ¿no? Tendrían que ser tan honestos como el presidente del PRI y decir, nosotros estamos en contra de cualquier cosa que favorezca a México, así. Y decirlo con esa claridad. Entonces, si yo escucho que hablan con esa claridad, digo, mis respetos, pero luego pues saldrían a decir que no, que se equivocaron y no. O cuando Peña Nieto dijo que no todos los presidentes no se despertaban pensando cómo joder a México, ¿no? Pues claro que sí, ellos sí se despiertan pensando cómo joder a México, claro que sí, por eso les pagan, ¿no? Y no, no se van a confesar. Pero la respuesta que van a dar va a ser, los fotografía de cuerpo entero. Cada que salen y retoman de las redes sociales una noticia falsa y la lanzan como si fuera una nota periodística, se fotografían de cuerpo entero. Cada que hacen estos reportajes
sobre los chocolates, sobre la casa o sobre los calzones de los hijos del presidente, se retratan de cuerpo entero, ¿no? Y lo van a seguir haciendo porque eso es lo único que saben hacer. Y van a intentar golpear cualquier gobierno emanado democráticamente del pueblo y que defienda los intereses del pueblo y que tenga vocación de redistribución de la riqueza y que cobre impuestos a los grandes ricos, a los súper ricos. Eso les causa un gran malestar, les causa dolor de cabeza, les causa náuseas y están enfurecidos por eso. Por lo tanto, no se puede esperar nada bueno de ellos. Juegan su papel como los voceros de una clase social, como los defensores de una cúpula económica y política. Está perdiendo sus privilegios de forma pacífica y de forma democrática y de forma legal, pero son privilegios al fin, ¿no? Y cuando de una parte de la sociedad se pierden derechos, del otro lado se ganan, cuando de un lado de la sociedad se ganan derechos, del otro se pierden privilegios, y quien pierde privilegios se va a resistir a que las mayorías accedan a sus derechos. Estamos frente a eso. Estamos frente a eso, Molay. Es una guerra sin cuartel por el chayote. ¿Dónde te seguimos, Molay, para continuar la conversación? Aquí en Regeneración. Voy a estar con ustedes los martes, ¿verdad? Y les voy a mandar la columna, que no he mandado, pero la voy a mandar. Aquí me pueden leer. Y en redes sociales me pueden hallar en Facebook, Molay Massa, y en Twitter, Molay Massa. Muchas gracias, Molay Massa, estudioso de filosofía e historia. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de tu columna porque haces muy buenos análisis. Te felicitamos por ello y bienvenido a la mesa de los datos duros, como siempre. Gerardo Villegas, ¿con qué cierras? El llamado a que la gente se percate de que el periodismo no es precisamente neutral, es decir, no es tibio, tiene que seguir una causa, porque siempre la ha seguido y entre líneas, a lo largo de la historia de este país, nos hemos dado cuenta quiénes son los que están defendiendo una causa y quiénes están defendiendo otra. Y eso es muy fácil de saberlo y también, pues bueno, de confrontarlo y sobre todo que el público tenga un poco más de opciones de decidir a través de estos medios, pero a través de su propio criterio, saber qué es lo que quiere que permanezca y qué es lo que quiere que definitivamente cambie en ese sentido. Me pueden seguir en www.pleroma.com.mx, @pleroma0 en Twitter y aquí en Regeneración, las veces que haya sido requerido, pues aquí estaremos con muchísimo gusto. Querido Ricardo, hola. Claro que sí, Gerardo Villegas, pues eres parte fundamental, igual que Molay Massa, de los datos duros, grandes analistas. Y bueno, pues ya llegamos al final.